Estamos manifestando una falta de sensibilidad y una falta de compromiso para entender la responsabilidad que implica cuando decidimos llevar un animalito, un nuevo miembro de nuestra familia, y que por supuesto cuando este no cumple las expectativas que hemos planteado, pues definitivamente lo echamos a la calle. Y bueno, pues de ahí podemos empezar a desprender todo, a desmenuzar el problema. Si consideramos que un perro defeca 300 gramos al día y orina medio litro, multiplíquenlo por el número que quieras. El número que sea son toneladas de excremento, y eso entonces nos lleva a otro problema. Esa materia fecal se deseca, se va al ambiente, la respiramos todos. Este problema es riesgoso en materia ambiental, como estamos platicando, en materia de salud pública, porque los animales, y al igual que nosotros, se enferman y comparten enfermedades con nosotros. Entonces, cuando no están bajo una supervisión médica, están en la calle, pues pueden convertirse en una situación de transmisión de enfermedades para el humano, accidentes de automovilísticos, depredación de la fauna endémica, porque obviamente ustedes saben que este animal pues ha evolucionado del lobo. Y cuando no está bajo el cuidado y el contacto, la sociabilización con el ser humano, consolida grupos, y sus genes, que han permanecido intactos por más de 30.000 años de evolución, pues hacen que estos animales empiecen otra vez a manifestar sus conductas naturales descendientes de ese proceso evolutivo, y por lo tanto pues buscan alimento, empiezan a depredar fauna local, si es que no están en un asentamiento humano que les proporcione el alimento, o incluso un basurero que puedan o les permita hurgar en la basura para conseguir estos recursos. Entonces es una cadenita importante, donde yo creo que los únicos responsables hemos sido nosotros, al no ser realmente una sociedad responsable, consciente de lo que implica tener estos animalitos en casa. Uno de los grandes problemas que tenemos es que alguien llega a casa con el paquetito, por decirlo de alguna manera, no cuenta con el consenso de todos los miembros de la familia, y además obedece a patrones estacionales. El regalo del Día de Reyes, Navidad, el cumpleaños, donde pensamos que siguen siendo objetos y que son el mejor regalo, cuando no es así. Esto requiere de tiempo, dinero, esfuerzo y muchos dolores de cabeza y de sufrimiento, porque uno se encariña mucho con estos animales, y cuando tenemos la pérdida de uno de ellos resulta realmente un crack, tanto patrimonial como emocional, para los integrantes de esa familia. Hay un dato duro que me gustaría compartirles, que se ha hecho desde el 2007 a la fecha, y que es el siguiente. El más reciente es del 2011-2012 aproximadamente, donde la industria privada demostró que el 57% de las familias mexicanas cuentan con un animal de compañía, llámese perro o gato, y de estos el 45% son perros, y casi ya, si no es que ya se rebasó el porcentaje del 20%, corresponden a gatos. Lo cual quiere decir, si cerramos números y hablamos de 100 millones de habitantes en todo el país, en nuestra querida República Mexicana, pues obviamente estamos hablando de varios millones de perros y de gatos también en esta circunstancia, donde el 30% son perros que están en condición feral en la calle, el 30% es el animalito que llamamos comunitario, que vive en los barrios, que nadie lo mete a su casa, pero lo vacunan, le dan de comer, a lo mejor lo desparasitan, vive ahí en la colonia, es el solovino que todos conocemos desde pequeñitos, y tan solo el 40% es el que está considerado bajo una custodia total y control de sus animales. En los centros de control canino que se tienen, al menos en la Ciudad de México, las delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México, se matan al año 30.000 perros. Y esos 30.000 perros, el dato que resulta espeluznante desde mi particular punto de vista, es que el 55% son entregados por sus propietarios o por sus familiares. Tenemos que reconocer a las organizaciones no gubernamentales, las llamadas protectoras de animales, animalistas, pónganle ustedes el adjetivo que quieran. El tema está en la agenda nacional gracias a estos grupos de personas, porque debemos, decía yo, reconocer que ni siquiera los sectores especializados habíamos entrado con tanta fuerza, con tantas ganas, con tantos deseos de hacer algo. Nuestro proyecto inició en 2013, se creó la Fundación de la Calle de la Casa. Esta fundación lo que hace es certificar centros de adopción por su operación responsable, basándose en un proceso muy completo que incluye una visita al centro de adopción, una encuesta, no solamente con el responsable del centro de adopción, sino también
con personas que han adoptado del mismo, con personas que están de alguna manera relacionados con la operación del centro de adopción. Mi intención siempre fue la de crear un proyecto de responsabilidad social donde pudiéramos ligar el éxito de un servicio enfocado a las mascotas con el impacto en esta causa social. De inicio la idea era generar la comercialización de productos para mascota, puede ser alimentos, accesorios, principalmente con entrega a domicilio en todo el país, y fundamos este concepto con croquetero.com, una tienda en línea que con cada compra se genera un donativo a centros de adopción. Esto lo hacemos a través del programa Tu Mascota Alimenta Otra Mascota, el cual destina el 2% de todas sus ventas al apoyo de centros de adopción responsables. Es decir, que si hay una croqueta para ser donada, esta termine en aquellas organizaciones que están haciendo una labor más eficiente en combatir y erradicar la sobrepoblación de perros y gatos. Proyecto Nenuki es un grupo de personas que decidimos cambiar la realidad de perros y gatos en situación de calle. Nuestro equipo está conformado por personas comunes y corrientes, amas de casa, profesionistas, mujeres con un trabajo propio, que decidimos no ser indiferentes ante la situación del abandono y del maltrato de animales. Consideramos que educando, esterilizando y promoviendo la adopción responsable de perros y gatos, podemos paliar ligeramente esa problemática en nuestra sociedad. Tenemos varios hogares temporales, nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos alimenticios, de medicamentos, traslados, y hemos decidido esto por dos causas. La primera, para dar una adecuada socialización a los animales que se van en adopción, que tengan contacto con otros perros, con gatos, con niños, con familias, para que cuando haya una transición a su hogar definitivo, esta sea mucho más natural. Concientizando por un mundo mejor. Entonces somos una asociación civil que bueno, pues estamos buscando generar una conciencia y fomentar una tenencia responsable a través de lo que viene siendo bienestar animal, pues a través de la educación y a través de tomar casos que en realidad son un poco más complejos, que van más allá del abandono, que son casos de maltrato extremo o por atropellamiento. Para mí cada caso implica un reto desde la decisión de tomarlo o no. Porque yo arranco con él y me lo llevo hasta el último nivel en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto etológico, pero cuando lo tomo, mi intención con el caso es, por un lado, darle la oportunidad al animal de poder rehabilitarse, y por el otro lado también que la gente entienda que merecen esa oportunidad. Es un gran equipo de colaboradores, no nada más de concientizando, sino son muchos los que intervienen. Por ejemplo, en la parte del rescate, generalmente trabajamos casi todo con lo que es la Unidad de Rescate Animal México. Ellos en su ambulancia van, cuando les reportamos el caso, lo atienden y se traslada al Centro Veterinario México, que es el hospital veterinario con quien trabajamos. Empezamos con la parte de la medicina interna, los clínicos para que hagan ese monitoreo. Una vez que descartamos ciertas situaciones a través de placas de rayos X, estudios como hemogramas, biometrías hemáticas. Por el otro lado, bueno, pues una vez que ya estabilizamos a los animales, digamos, clínicamente, pues pasamos a una pensión donde están recibiendo también un tratamiento postoperatorio y los cuidados necesarios para que el animal pueda seguir evolucionando. Ya podemos proceder con la parte de lo que son servicios básicos, tales como test para estaciones, esterilizaciones y obviamente su cuadro de vacunas. Una vez que ya completamos también esta transición, entonces ya procedemos e iniciamos con la parte de alguna valoración etológica. ¿Por qué? Bueno, porque algunas veces los animalitos, si han sufrido mucho maltrato, pues nos interesa también que puedan ir corrigiendo y modificando esas conductas inadecuadas, ¿no? Con la intención de que encuentren también una familia y permanezcan. El
perros caninos es el primer santuario para perros en América Latina. Es exclusivo para perros en situaciones muy extremas, como perros con cáncer, sin patas, ciegos, sordos, quemados, torturados, paralíticos, violados, drogados, macheteados, mutilados, sin ojos, etc. Todo de lo que es capaz el ser humano. En Milagros Caninos les damos la última oportunidad, o tal vez la única en su vida, de que ellos sepan lo que es el amor. Los perros llegan aquí para quedarse, casi ninguno está en adopción por las condiciones en las que están, que todos están en situaciones extremas. Requieren medicamentos, requieren cirugías, requieren tratamientos. Ahora tenemos también perros de terapia, que van ellos, los perros van a centros con personas especiales, con capacidades diferentes, a dar su tiempo y a dar una terapia para esas personas que tanto lo necesitan y que nos sirve también para nuestros perros. La Brigada de Vigilancia Animal es un programa de la Secretaría de Seguridad Pública que atiende denuncias relacionadas con el maltrato y la crueldad hacia los animales. La Brigada de Vigilancia Animal recepciona denuncias por medio del 911. A la ciudad la dividimos geográficamente en cuatro partes: norte, sur, oriente, poniente. La unidad que se encuentre de acuerdo a la denuncia recepcionada, que se encuentre más próxima a donde se dé la denuncia, es la que atiende el llamado. Aunque hablamos de una problemática de animales en la Ciudad de México, no todo le corresponde atender a Brigada de Vigilancia Animal. Brigada de Vigilancia Animal atiende las situaciones de más riesgo para los animales. Animales atropellados, animales que puedan estar su vida en peligro en ese momento, en vías primarias, etcétera, etcétera. Pareciera que en el trabajo que hacemos, que el rescatarlo ya es lo más complicado. No. Aquí, desde que ingresa, empieza la otra parte, que puede ser la más difícil, que es rehabilitarlos médicamente, físicamente, y la parte más complicada en el caso de los animales que traen antecedentes de maltrato es la rehabilitación conductual. Al tener nosotros un programa de adopción permanente, hemos procurado con el área médica y el área operativa hacerlo de manera responsable, porque le vamos a exigir a aquel futuro adoptante que también cumpla con su responsabilidad ciudadana, pero no le vamos a dar riesgos. Entonces, tenemos un proceso de socialización que lo lleva a cabo nuestro adiestrador, que es volver a recuperar la confianza del animal. No tiene como tal confianza con el ser humano. Actualmente estamos haciendo desensibilización con ella. Tratamos de generar confianza a base de un refuerzo positivo, es decir, la comida. Actualmente tratamos de poco a poco tratar de convivir con ella y que ella pueda acercarse con nosotros y convivir. Y al final, pues nuestro objetivo es que ella pueda estar en un hogar donde le puedan brindar pues las atenciones y el cariño que ella necesita. Porque el miedo, como un patrón de conducta, pues es un instinto de supervivencia. De alguna forma alguien irrumpió en su vida y rompió ese esquema social o ese lazo que hemos tenido durante 15.000 años con esta especie, y no podemos saber desde cuándo lo tiene, pero es nuestra obligación nuevamente hacer que ella pueda convivir con nosotros. Este problema no obedece a una sola causa. Entonces, cada una de estas organizaciones hace su labor desde su propia trinchera. Pero obviamente no es suficiente. Necesitamos tener una coordinación general con metas comunes a todos. Primera pregunta: ¿de qué tamaño es el enfermo? Para poder entonces decidir de qué tamaño es el tratamiento y en qué sentido podemos encaminar tanto políticas públicas como estrategias legales, materia regulatoria y etcétera. Mientras no sepamos cuántos perros realmente podemos estimar en esta situación, porque ha sido puro cálculo matemático en donde se habla proporciones de un perro por cada cuatro personas, un perro por cada seis personas, y de ahí habría que hacer números, pero mientras no tengamos eso en la mano va a ser muy difícil hacerlo.
Sí hay avance, por supuesto, en materia de educación, que me parece un rubro fundamental, en materia de control natal también. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo aplicamos eso para promover, fomentar la adopción, para tener campañas permanentes de esterilización, pero con datos que sean tangibles, que puedan ser aplicables? Porque mientras no conozcamos cuál es la dinámica poblacional de estas especies, vamos a seguir quitando úteros y testículos sin realmente darnos cuenta cuál es el impacto real de estas estrategias. Ese es un rubro que hay que atender. Otro rubro que hay que ver es cómo vinculamos esa parte con la educación. ¿Cómo podemos llegar a todos los sectores de la sociedad usando las diferentes tecnologías de la comunicación actuales para dar a conocer este mensaje? Y tres, ¿cómo vinculamos toda esta información que se genere con los diversos actores en el tema? Autoridades, el sector privado, el sector educativo, las ONGs, para que entonces haya un liderazgo y haya una coordinación de estos esfuerzos que nos lleven a ver resultados. Porque sabemos que el crecimiento poblacional de estas especies no es numérico, es geométrico. Los estudios demuestran lo siguiente: la población de perros crece al año, igual a del gato, en un 20%. La población humana, en el último censo del INEGI del 2010, creció el 0.95%. Esto quiere decir que estos animales crecen 19 veces aproximadamente más que la del humano, no más que 5 o 6 veces más en términos de producción. Entonces, tenemos que darnos cuenta también que, por otro lado, la ciencia nos ha demostrado que para poder estabilizar una población viva, de cualquiera que sea la especie, por lo menos se tiene que esterilizar el 50% del universo en cuestión para lograr una estabilización en 5 años. ¿No les parece increíble que llevamos hablando con esto desde la década de los 90s y a pleno siglo XXI, ¿no? 17 años después, seguimos hablando de problemas de sobrepoblación, seguimos hablando de abandono, seguimos hablando de maltrato, de matanza indiscriminada de animales? Me parece que entonces, como sociedad, no la estamos haciendo bien. Yo creo que lo primero es tener un autoanálisis muy, muy, muy profundo de realmente decir: ¿quiero tener un animal o puedo tener un animal? Son dos conceptos que me parece dignos de reflexión. El 99% de nosotros decimos sí, sí quiero, porque nos encantan, porque tenemos una convivencia maravillosa con ellos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos? La dinámica familiar actualmente es que papá y mamá trabajan todo el día, los chicos se van a la escuela y la pregunta es: ¿quién se hace cargo de ese animal? Segundo, ¿cuál es la procedencia de ese animal? Debe de ser de un sitio legalmente autorizado. Si lo puedes adoptar, mejor. Hay que hacer reflexión de que ser irresponsable no va en función de que si compraste un animalito lo adoptaste. Es porque es una persona irresponsable. Pero bueno, si lo puedes adoptar y le puedes dar ese hogar a miles de animales desamparados, bienvenido sea. Tres, cuento con los recursos necesarios para darle una calidad de vida adecuada. Y recursos significa dinero, por supuesto que sí, recursos materiales, espacio, alimentación, servicios médicos veterinarios, recursos humanos, quién lo saca a pasear, quién lo alimenta en sus horarios, quién se juega con él en sus horarios de juego, quién lo lleva a descansar en sus horarios de descanso. Es decir, toda una dinámica compleja. No es nada más llegar con el animalito, poner un plato de alimento y agua sobre un periódico y un juguete, y eso significa proporcionar o darlo o tenerlo en bienestar. Y una vez que se tiene ese consenso, entonces ahora sí, a disfrutar de esa interacción humano-animal, que me parece fantástica. El problema es que lo hacemos al revés. Nada de esto se considera. De repente nos vemos inmersos en la situación que ya llegó el perrito porque lo trajo el hermano mayor, o me lo regalaron de cumpleaños, o llegó papá con el perrito, o hay alguien en casa que no soporta al perrito, o fue separado de su madre a muy temprana edad, que es otro de los grandes fenómenos, un animal que no alcanzó su proceso de sociabilización biológica, y esto va a provocar un animal travieso, destructor, se orina en todos lados, no obedece a nadie, porque no está sociabilizado correctamente. Fíjense, esto se lleva a cabo entre las 8 y 12 semanas posnacimiento. Y si tú separas una cría de estas al mes, claro que son hermosos, claro que enamoran a cualquiera, los dan baratos además. Pues obviamente ese es el punto medular. Entonces, el ordenamiento legal de la comercialización de animales tiene que ser un rubro puesto en la agenda, para que precisamente evitemos estos abastecimientos que luego, con la mayor facilidad, pues van a dar a la calle. ¿Por qué? Porque voy por otro. Entonces, no existe ese nivel de sensibilidad. Y además, cuando ya no lo quiero, pues lo entrego a las autoridades para que lo maten.
o que ellos hagan mi trabajo, es decir, le busquen casa o lo den a una de estas organizaciones para que lo den un programa de adopción. Adoptar es una práctica que te cambia la vida. Pero antes de pensar en adoptar un perro o un gato, debes de considerar si cuentas con el tiempo, la paciencia, los recursos. ¿Qué vas a estar haciendo dentro de los próximos 10 años? A veces nos llegan solicitudes de adopción de jóvenes de 20, 21 años que pueden tener la mejor de las intenciones. Pero ahí nosotros tenemos que evaluar. Mañana puedes irte a estudiar una maestría, te puedes casar, te puedes ir a vivir a otra ciudad. ¿Y qué va a pasar con ese animal que adoptaste hoy a los 20, 21 años, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tenemos que considerar. Adoptar o recoger un perro de la calle o comprar uno que no es lo que recomendamos, pero también sucede, tiene que ver con una responsabilidad personal y del entorno familiar. Que todos estemos involucrados, que todos tengamos la misma responsabilidad para poder cambiar una vida. Que se entienda que pues estas personas que están decidiendo tener poblaciones de 20 y hasta pues cientos de perros o gatos en sus instalaciones, pues lo hacen de manera desinteresada por la pasión y por el entendimiento que ellos tienen respecto a la injusticia que es tener perros y gatos en situación de calle. Sin embargo, eso no quiere decir que la problemática de origen haya nacido por no practicar la cultura de la tenencia responsable de nuestras mascotas. Vemos cómo el ciudadano ha incrementado la cultura de la denuncia, pero vemos la otra parte, que no se hace responsable. Nunca se informó que el perro va, conforme va creciendo, va a adquirir necesidades. Pero cuando esas necesidades ya no pueden ser cubiertas o no quieren ser cubiertas por el ciudadano, lo primero que hacen es arrojarlo a la calle, sin importar que este esté esterilizado. O sea, el problema también de la falta de conciencia del control reproductivo, o sea, esa parte es creo que la tarea pendiente en la ciudad. El tema de los animales no es nada más a que nos gusten. Estamos previniendo también enfermedades zoonóticas y es bien importante que tomemos cartas en el asunto. Estamos previniendo también situaciones psicológicas de algunas personas y detectando focos rojos con el tema de maltrato. La estructura de los animales en la cuestión, su marco legislativo definitivamente tiene que cambiar, tiene que evolucionar. De entrada son considerados y catalogados como objetos. Un animal es un ser vivo y como tal debería de tener derechos. No existe en nuestro país. ¿Cómo esperamos además que pueda haber una evolución en todos los otros aspectos con los seres humanos, ¿no? A veces se nos olvida que son seres vivos, que sienten, que sufren y el egoísmo del ser humano es a veces un poco fuerte, ¿no? El que hay un perro en la calle quiere decir que hubo un propietario irresponsable, porque el perro no llegó solo a la calle. Si bien es cierto, el derecho de la comercialización es un derecho legítimo que cualquier persona tiene, también lo es el hecho de que lo que comercializa debe estar en excelentes condiciones, y ahí es donde se puede entrar. Claro, hay muchos sectores, muchos grupos que se habla de la prohibición total de quitar la venta. Yo ese punto lo veo difícil que suceda. Puede pasar, por supuesto, pero me parece que podríamos llamar a un ordenamiento de tal manera que estas personas que tienen ya esos animales, que ejercen ese tipo de comercio, pues evidentemente hay normas que exigen que tienen que estar en un completo bienestar. Y obviamente, si esto no se cumple, definitivamente rescindes la autorización para poder ejercer esta actividad. Segundo, ¿qué riesgo implica en materia de salud, tanto para el humano como, por supuesto, para esos propios animalitos? Tercero, ¿cuál es el nivel de maltrato? Y el maltrato no es solamente físico. Desde que el espacio en el que los tienen no es adecuado, que su permanencia en esas jaulas es extrema, que obviamente el sacarlos a caminar, su alimentación, su sociabilización no es correcta, pues esas son situaciones que están perfectamente documentadas, que están normadas y que obviamente pues lo único que tendríamos que hacer es poner en ejecución ese marco regulatorio. Repito, no en una acción de ver, de hacer una situación coercitiva, de a ver a quién pretendo estar sancionando, sino por el contrario, lograr
la motivación y la estimulación de que todas estas personas que están haciendo esto, pues entren al orden. Pero finalmente se hace porque existen clientes. Y cuando hay clientes, obviamente, que desconocen esto que hemos estado platicando, de buscar una procedencia legal, ética, profesional, adecuada, pues evidentemente entonces ese mercado, digamos, es el que se sigue manejando. Entender que al comprar un perro, pues estamos ayudando a una cadena que no necesariamente es una cadena virtuosa. Realmente hoy en día en México hay mucha desinformación respecto a cómo un perro llegó a estar en un espacio comercial, y creemos que también es muy importante empezar a regular de manera más directa a aquellos criadores que pues también probablemente hagan las cosas bien, y entonces haya que distinguirlos de alguna manera. Hay animales que son muy explotados, muy maltratados y que no han tenido ninguna atención porque nada más son utilizados como, pues como máquinas reproductoras, ¿no? Y que vienen también carentes de amor y de afecto y que merecen una oportunidad. Entonces, adopten. Creo que la solución es la adopción y, por supuesto, la esterilización. Realmente el tema de adoptar es un principio que como sociedad debemos de tener muy presente. Hay muchos obstáculos que nosotros estamos buscando vencer, y la realidad es que todo empieza por el lado de la cultura de la sociedad en general, ¿no? Incluso de aquellos que no tienen una mascota en casa, o incluso aquellos que no les gusta quizás los animales. No por ello, no implica que deban de entender la crisis humanitaria que se vive en nuestro país y cómo esta les impacta también a ellos, quieran o no quieran, y cómo entonces como sociedad tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Por cada perro o gato que una familia adopta, quienes tratamos de cambiar vidas podemos tener la posibilidad de ayudar a otro. Cuando la población recibe información, actuamos en consecuencia. Cuando estamos desinformados, pues evidentemente es mucho más fácil desperdigarnos en el camino. Entonces, yo pienso que si contáramos con más espacios de difusión, que le diéramos más oportunidad a la educación, los textos, los libros de texto, por ejemplo, de educación oficial, ahí está la entrada directa. Y también cuando logremos tener un ejercicio coordinado de trabajo entre todos los diferentes actores, sector público, sector privado, integrantes de la sociedad civil en su conjunto, y que entonces haya una meta tangible. Por ejemplo, sería bien bonito decir, este año vamos a esterilizar tantos animales, que significa este impacto, tiene este ahorro en materia de salud, de dinámica poblacional, y a ti, industria privada, te tocan tantos, y a ti, sector público, te tocan tantos. Imagínense el potencial de lo que se puede hacer en lugar de hacerlo separado de manera coordinada. El caer en una situación exclusivamente romántica de sufrir por los animales no corrige el problema.